Hace mis locos. Mirá, quesillo venezolano. Pah, quédate, que te enseño. Para empezar, yo te voy a decir, acá vamos a poner 180 gramos de azúcar y con eso vamos a hacer un caramelo seco directamente acá en este moldecito, que este es de 18 centímetros. ¿Estamos? Esto lleva 6 huevos. Bien fácil, ¿eh? 6 huevos, una cucharada de esencia de vainilla, a gusto ron, que le pongo más o menos 2 cucharadas. Voy a buscar para abrir esto. El contenido de una leche condensada. Uno de leche. ¿Estamos? Y ahora vamos a mezclar. Rompemos las yemas y lo incorporamos, ¿se ve? Está calentito, ¿ves? Ponemos todo acá. Tapamos con aluminio. Yo tengo el agua caliente, se la voy a poner acá, más o menos hasta la mitad, a 180 grados, una hora, y nos vemos en esa hora. ¿Vamos? Hay que dejarlo enfriar mínimo 6 horas, después te muestro cómo queda. Ok, lo dejé descansar, mira. Este es mi quesillo venezolano. Perdón a los venezolanos si no me salió tan bien como ellos, pero dame un minuto que voy a buscar un plato y lo corto. Listo la manola. Ahí estamos. Vamos a hincarle el diente. Ah. Congratulations. Déjame tus comentarios y nos vemos la próxima. Ok, vamos.